Aquí está. Mire, quería enseñarle esto. ¿No le suena, tía? No, no lo he visto nunca. ¿Por qué lo preguntas? Es que estaba en uno de los trajes de papá. Qué extraño, me suena muchísimo. ¿Tampoco era de tu madre? Tal vez lo había comprado para ti. Pues si lo había comprado para mí, ¿por qué no me lo dio? No lo sé. Ahora que ya no está para preguntárselo, nos podemos inventar cualquier historia para este reloj. ¿No ha tenido uno parecido a este o Sibar? No, cariño. Además, estoy segura de que ni Sibar ni yo hemos tenido un reloj parecido a este. Pues yo estoy segura de que he visto uno antes. Por cierto, ¿no has visto al tío Hormoz? Salió a hacer algo fuera. No sé cómo se sentirá cuando vuelva y vea que París se ha marchado. ¿París se ha ido? ¿A dónde? Sí, discutió con Darya. Darya no está de acuerdo con que se casen. Y Parico cogió y se fue antes de que volviese Hormoz. Ah, ¿pero por qué hace Darya tantas chiquilladas? ¿Por qué se comporta como una cría? Después hablaré con ella. No lo sé. Por cierto, ha llamado Farhat. Ha dicho que se pasaría esta noche por aquí. ¿Y qué querrá ahora este hombre? Si acaba de irse. No sé, seguramente es algo importante si viene hacia aquí. Toma esto, cariño. Mejor me voy y así podrá descansar un poco. Sí, tengo que tumbarme un rato. ¡Hombre, Darya! ¡Felicidades! No había visto nada igual hasta ahora. Darya, ¿pero qué problema tienes tú con esta boda? ¿Por qué has dejado que se vaya a París? Por el amor de Dios, Leila, no me interrogues tú también. Es un tema familiar y ya está solucionado. Es que no lo entiendes. Por más que te digan, no lo vas a comprender. No quieres entenderlo. Darya, yo sueño con estar con mi madre, pero tú, que estás despierta y junto a la tuya, no sabes lo afortunada que eres. Querida Leila, con el tipo de vida que llevaste con tu madre es normal que no me comprendas. Ahora dime lo que quieres y vete ya. Lo que no quiero es que te arrepientas de los días desperdiciados. Ya desperdicié muchos días, cariño. Pero la vida me ha enseñado que todas esas penas se convierten en una experiencia. Darya, quiero decirte algo para que lo recuerdes toda tu vida. Una niña de 7 años llamada Leila, que vivía en Teherán, una vez gritó a su madre. ¿Por qué? Por una tontería. Su madre lleva años bajo tierra. Pero el recuerdo de ese grito se ha convertido en una pesadilla permanente. Para esa chiquilla que soy yo, sentada frente a ti. Querida Leila, qué bien que me has contado tu pesadilla. Por fin logramos tener una cosa en común. Si tu pesadilla es ese grito que diste a tu madre, mi pesadilla era los gritos que dan a mi madre sus maridos. ¿Su pecado? Pues que tenía una chiquilla que era yo. Tú no estabas y no podías verlo. ¿Es que acaso no comprendes lo que te digo? Ya no quiero que se repitan esos días. No quiero. Mira, Darya, la verdad es que yo de esta situación solo he comprendido una cosa. Y es que tu madre te quiere tantísimo que por ti dejó todo de lado y se marchó. Pero, Darya, ¿no crees que es un poco egoísta lo que estás pidiendo? Deberías pensar en los demás también, tener en cuenta sus deseos. ¿Ahora qué vas a decir al tío Hormoz, No lo sé, Leila. Es que esta boda fue un error desde el principio. Yo ya no se me ocurre nada. No sé qué puedo hacer. La que no lo sabe soy yo. Pero debes responder tú misma al tío Hormoz. ¿A dónde se fue? No lo sé, Leila. Ojalá que esté de vuelta antes de que llegue el tío Hormoz. No creo que vuelva más, Leila. Esta vez es muy diferente a las otras. Muy diferente. Rahmat, mira cómo Leila está echando a perder su vida. ¿De qué sirve un enfermo? El día de mañana se muere y después ella tiene que volver aquí. ¿Pero qué estás diciendo, Sibar? La vida de un hombre está en manos de Dios. Está enferma. Pues bien, ya se recuperará. Un hombre debe tener hombría. Mucha hombría. Pero bajo tierra, ¿de qué sirve, eh? Un hombre tiene que ser un apoyo para su esposa e hijos. ¿Por qué te preocupa si Leila está de acuerdo? Dime. ¿A que si yo estuviese enfermo no te casarías conmigo, eh? Ay, no digas esas cosas. Ojalá tú estés 120 años más cuidando de Sharifeh. De momento vosotras estáis escapando de una en una de mi cuidado. Por un lado está Sharifeh, que ya casi tiene la maleta en la puerta. Y por el otro estás tú, que 4 días después de que se vaya Sharifeh vas a decir que quieres ir a visitarla. Dime, dime, que quiero saberlo. Si estuviese enfermo, ¿te casarías conmigo, sí o no? Ay, Rahmat, deja de pensar tan mal. Aún no estás ni muerto ni enfermo. Olvida ese tema. Yo estoy hablando sobre París. Seguramente que ha pillado alguna enfermedad o algo y se marchó para no complicarle la vida a Hormoz. Claro, esa es otra historia distinta. No te puedes imaginar el remordimiento que tengo. Desde esta tarde eso me tiene muy agobiado, créeme. Sí, señor Rahmat. Él se fue por la señora Darya. Pero qué simple eres. Todo eso no es más que una excusa. Siempre que se iba a ir, llegaba hasta la puerta y volvía. Y por eso esta tarde le dije que ella no se iba a ir, que siempre lo dice, pero que no lo cumple. Y creo que le sentó mal. Eso fue todo. ¿Ahora se ha ido de verdad o está ahí detrás de la puerta? Ojalá, ojalá, porque si no, no sé lo que le voy a decir a Hormoz. Espero que no piense que se ha ido porque fui yo el que se lo pedí. Pero si Hormoz no es un crío, además, ¿qué nos importan los problemas familiares de estos? Déjalo, hombre. No, es mi responsabilidad. Así que nada más que llegue Hormoz, explícaselo para que no se enoje conmigo, si no sufriré toda la vida por esto. Y ahora tú también, Sibar, apaga eso, que dicen que consume poco, pero a mí no me la dan, que 2 vatios son 2 vatios. Vale, vale. Termino esto ahora. Ay, pero menuda visita va a hacer Sibar a su hija, montada en un avión. Voy a ver qué pasa en esta página. Ay, pero si no se puede sin tarjeta de crédito. No comprendo en absoluto su comportamiento. ¿Cómo puede ser que uno vaya a pedir la mano de una chica y en un par de días cambie de idea y se arrepienta? Imagínese que en estos días yo he llegado a la conclusión de que no estamos hechos el uno para el otro. Miren, lo que yo creo es que usted está huyendo de sí mismo, de sus sentimientos. Mire, Leila, yo cuando vine a pedir su mano tenía mis propias razones. La primera era su padre. La segunda, mi madre, que hace años que tiene la ilusión de ver mi boda. Además, usted también quería casarse y quedarse con esta casa. Por esas razones vine. Pero cuando la vi y la conocí, cambió todo de repente. Según los médicos, yo debía de haber experimentado la muerte hace tiempo. Ya. Pero ahora estoy aquí junto a usted. Eso quiere decir que a mí me gusta vivir. Sí, sí. En todo este tiempo he podido combatir seriamente mi enfermedad. Tanto que cada vez sentía menos dolor. Pero he tenido miedo a algo. Nunca he experimentado la derrota. Desde por la mañana estoy pensando que si alguna vez fracasamos en nuestro amor o fracasamos en nuestra vida, entonces yo ya no podré luchar por mi enfermedad. Entonces dígame, ¿qué pasará con usted? Mientras que viva solo, únicamente soy responsable de mí mismo. Pero ¿cómo podré responsabilizarme de usted? ¿Quién sabe lo que pasará en el futuro? Mi sentido me dice que es mejor que haga usted su vida y yo la mía. Nuestra derrota significaría mi muerte y su soledad. Si nos fijamos, vemos que podemos aprender muchas lecciones de vida de diferentes personas. Como ya he dicho antes, cada uno de estos pretendientes nos trajo una historia diferente a Shamsolemareh. Claro que la de Farhad fue muy diferente. ¿A dónde va, tía? Voy a hablar con Darya. No. Darya no se encuentra nada bien. Desde que su madre se ha ido está ahí dentro triste y llorando. Yo también quiero hablar con ella sobre este mismo asunto. ¿Por qué estáis en contra de esta boda? Pero si nosotros no estamos en contra. No estamos en contra en absoluto. Si quiere decirle algo en especial, dígamelo a mí. Mira, querido Shakur, yo sé una cosa muy bien. Ningún padre o madre no quiere mal para su hijo. París dejó de lado sus sentimientos y se fue solo porque Darya era lo más importante para ella. Lo siento, pero no me lo puedo creer. Dile de mi parte que por qué es tan egoísta. Vale. Los padres también tienen derechos en la vida. No tienen que darlo todo por los hijos. Pero en nuestra casa nunca ha sido así. Todos los derechos eran siempre para sí en general. Shakur. No, si yo eso lo respeto. Es mayor que nosotros, eso lo respetamos. Pero Darya también tiene razón. Dice que su madre cada vez que se casa, en vez de alegrarse, se entristece. Pero esta vez se alegrará con esta boda. Yo estoy segura de eso. Dile de mi parte que no sea tan egoísta. Ella acaba de organizar vuestras vidas y ahora está pensando en ella misma. ¿Qué problema tiene? No, le juro que no es ningún problema, si yo estoy de acuerdo. Además, digo otra cosa, tía. Yo digo que si usted también tiene algún problema de soledad, si ha tomado alguna decisión, si no hay nadie a su alrededor para que le dé consejos, Shakur está aquí, esté tranquila. Por mí no hay ningún problema. Cuéntemelo todo. Esto no debía de haber ocurrido. Es un deber respetar a los mayores. Ahora vete y dile que si sabe dónde está París, vayamos a buscarla antes de que llegue Hormoz. Pero si no sabemos dónde ha ido. Yo mejor me voy antes de que venga. No me quiero enfrentar con el tío. ¿A dónde vas? Ay, yo mejor me voy. Como Asís no se encuentra bien, yo me voy. Además, es un deber respetar a los mayores y ponerme cara a cara con el tío Hormoz. No está bien, ¿eh? Con su permiso. ¡Suéltame! Me estás exprimiendo. Estás pegado como una lapa. ¡Liante! Shakur. Shakur. ¿Hola? ¿Ese soy yo? ¡Ah! ¡Ya ha vuelto, tío! ¡Qué bien! Pues claro que he vuelto. ¿Te imaginabas otra cosa? No, como he entrado así, de repente yo estaba aquí mirando el cuadro. Qué extraño es, ¿eh? Usted entró de golpe y de repente me colapsé. Shakur. Sí. Mi sobrino sonriente, ¿estás bien? ¿Quieres que te lleve al médico? ¿Eh? No quiero molestarle, pero la verdad es que llevo un tiempo en el que siento la necesidad de hacerme un chequeo. Como puntualmente trabajo, me paso el rato sentado y me duele un poco la espalda. Mi cuerpo se resiente, no está acostumbrado. ¿Ah, sí? Sí. ¿Dónde está el resto? ¿Qué? ¿El resto? ¿No lo sabe? No hay nadie más. Está Shakur, está mi querido tío Hormoz, después está Leila, que va dando vueltas por ahí. Claro, como está soltera, no tiene responsabilidades. Después está la tía, que está descansando. También están Darya y Shakur y Rahmat, que no sé nada de él. No le miento, no lo he visto, la verdad. Te has vuelto loco, ¿eh? Ya he visto yo a Rahmat. Lleva un cuarto de hora en la puerta abrazándome y pidiéndome perdón. Mientras llora y culpándose de todo. Vaya, otro más que ha explotado por la... ¿Qué? No, nada, quiero decir que debemos tenerle en cuenta, que no es justo, tío. Lleva tantos años esforzándose en esta casa. Antes era joven y nos hacía las cosas, pero ya no es justo. Tenemos que dejarle que él se vaya pagando solito, poco a poco. ¿Dónde está mi dama? ¿El qué? ¿Dónde está mi dama? Tío, ¿no sabe por casualidad cuánto costó este cuadro? Es que en general quiero saber cuánto cuestan los cuadros en el mercado por si alguna vez quiero pintar. ¿Qué voy a hacer contigo, de verdad? Hola. ¿Hola? Menos mal que has venido, sobrina. Mira, os he dejado solos durante una hora y esto parece un manicomio. ¿Qué ha pasado aquí? Yo estoy bien. ¿Seguro? Entonces, ¿por qué estás tan pálida? Es por Farhad. ¿Qué le ha ocurrido? ¿Ha pasado a mejor vida? ¡Que Dios no lo quiera! No, había venido para anular su petición de mano. Decía que como no sabía hasta cuándo iba a vivir, pues que no se puede comprometer conmigo. Ajá, yo pensaba que de verdad le funcionaba bien la cabeza. ¡Qué cosas! Por cierto, ¿qué ha pasado, tío? ¿Ha encontrado alguna dirección? No, sobrina. Esa calle en la que vivía Farrokh ya no existe y la anterior casa de Farrokh tampoco existe. Ahora hay en su lugar un mercadillo de frutas. ¡Ay, Dios! ¿Qué vamos a hacer ahora? No tenemos nada. ¿Las personas que estaban allí no sabían nada? Les he pedido a unos cuantos que si encuentran alguna dirección de él nos avisen. ¿Cómo está mi hermana? Como siempre, no se encuentra bien. Tenemos muy poco tiempo, tío. Sí, tenemos muy poco tiempo. Muy poco. ¿Dónde está mi dama? ¿Quién? Sí. ¿Quién es su dama? Pero bueno... Ah, tío, ¿ha visto este cuadro? Este lo ha pintado Farhad. ¿Le gusta? Ah, ¿y dónde estaba ese que no lo vi? Si ese tiene que ser mucho más caro. Desde luego que... Después de este loco, ahora te toca a ti. No entiendo por qué cada vez que yo pregunto por París me mandáis a mirar cuadros. ¿Tú también te has juntado con estos? Mi madre se ha marchado. Para siempre. ¿Se ha marchado? Mi tío Hormoz siempre conseguía convencer a la gente. No había ninguna duda de que atraía a todo el mundo con su forma de hablar, su buena elección de frases y, claro está, con la ternura que tenía su voz. ¿Qué voy a hacer? ¿Se puede? Adelante. Sabes, Darya, si piensas que yo estoy enfadado o enojado contigo, estás muy equivocada. Pero me gustaría hacerte una pregunta. Cuanto antes, si al final llega a la conclusión de que sigue queriendo casarse con mi madre, pues yo... Bueno, eso es al final de todo, ya llegaremos. Solo quiero que escuches bien lo que voy a decir. Lo esencial en una charla es escuchar bien. Soy toda oídos. Aunque ya estoy tan cansada que no me opongo a nada de lo que me diga. Así no se puede. Así ni tu madre ni yo estaremos de acuerdo. Aunque al final de todo somos nosotros dos los que tomamos la decisión. ¿Por qué no lo cumplís entonces? ¿Por qué venís constantemente a pedir mi opinión? Pero mujer... Escucha bien lo que te digo. Deja que termine de hablar. Para nosotros es muy importante que estés de acuerdo. ¿Qué pasa, Darya? ¿Tú por qué te casaste? Por supuesto, porque quiero a Shakur. Bueno, yo también quiero a muchas personas, pero no me voy a casar con todos ellos. No lo sé, Hormoz. El resto de la gente, ¿para qué se casa? Hay otra cosa muy importante. Cuando dos personas se casan, ¿sabes para qué? Para evitar que uno no se aburra. Ajá. Pues entonces, uno no se aburre. Si estás sola, te aburres, pero si tu madre está contigo... Hormoz, ojalá Dios no lo quiera, pero no va a estar siempre conmigo. Algún día me quedaré sola. Ah, la soledad... ¿A ti te da miedo la soledad? ¿Qué quiere decir, eh? Me refiero a que tú eres joven, tienes tus ocupaciones, más adelante irás a trabajar y no puedes llevarte a París de un lado a otro. Después puede que tengas un hijo y toda tu vida se reducirá a este niño y sus necesidades. Más adelante puede que tengas un niño y ya tendrás tu familia formada y paso a paso París se irá alejando de ti. ¿Por qué tendría que alejarse? Pues que venga y que juegue con sus nietos. Mira, Darya, hay una gran diferencia entre el ideal y la realidad. La verdad es que cuando tú estés liada con tus cosas, ¿sabes? París, que no tiene gran familia y tú eres su única hija, se sentirá muy sola. Gran parte de la importancia de casarse es llenar esa soledad. Justo esta soledad encuentra su significado en las personas con la edad de tu madre y la mía, tener un amigo, un compañero para la mediana edad. La vejez tiene otro significado totalmente distinto. Usted tiene razón. ¿A dónde ha ido tu madre, Darya? En la terminal. ¿A la terminal? Piensa bien en lo que te he dicho. Aunque había vivido muchos años con mi padre, siempre sentía que no le conocía bien. No sé, tal vez porque vivíamos solos y no tenía madre, nos habíamos mantenido alejados el uno del otro y al final no nos habíamos llegado a conocer. Solo dime si te acuerdas de ese día o no. Me acuerdo. ¿De qué te acuerdas? ¿De qué sirve decirlo? ¿Te acuerdas cuál fue la última frase que dijiste? ¿No? Me lo imaginaba. La última frase que dijiste fue esta. Dijiste, tú eres la mejor madre del mundo. ¿Aún sigo opinando lo mismo? Ay, cariño. Bueno, esta buena madre, si te dijese todo esto, ¿seguirías siendo la mejor madre del mundo? ¿El qué? Pues que no te cases con Shakur. Shakur está en el paro. No se sabe qué va a pasar con él. Dijisteis que os queríais y que esperaríais hasta que encontrara un trabajo. Pero lo encontró al final. Sí, eso está muy bien. Desde el primer día te dije que nosotros no estamos al mismo nivel que esta familia. Dijiste que quiero complicarte la vida. Yo vi que la gente que está alrededor de Shakur pueden organizarle. Él tampoco es mala persona. Por eso mismo digo que es la mejor madre del mundo. Ajá. Pues ahora digo que la mejor madre del mundo se ha cansado de esta soledad y de no tener a nadie. ¿Cómo que no tiene a nadie? Yo aún no me he muerto, mamá. Que Dios no lo quiera. Espero que vivas 100 años de felicidad. Tú siempre estarás en mi corazón. Pero tú también tienes que ir a hacer tu vida y te irás finalmente. ¿Qué voy a hacer con esta soledad? Yo he puesto toda mi vida a tu disposición. No dejé que te preocupases por nada. Tú fuiste pequeña y no sentiste mi dolor. Querida Darya, la mejor madre del mundo hoy quiere pedir a su hija que haga de madre para ella. Cariño. Hola, señora. Bienvenida. Hola, perdone. ¿Está la señora Gosayés, la señora Leila? Usted ha venido con buena intención, ¿no es cierto? ¿A que no me equivoco? Buena intención. Sí, eso es lo que yo espero. Eso sí, espero. Claro. Pero ¿dónde está su hijo? ¿Usted avisó de que iba a venir? La señora Leila está al tanto. Perdone, ¿qué hijo? Me refiero al novio. Señora, hoy en día los jóvenes deben hablar mucho. Ya pasaron esos tiempos en que las madres iban y venían y tomaban las decisiones. Hace mucho tiempo que pasó eso, señora. Bueno, sí, todo ha cambiado mucho, pero si me permite... No, si mi permiso también está en su mano. Por ejemplo, mi madre, que descanse en paz, en Nara Bata, al lado del río, vio a mi mujer, Sibar. No sé cómo la vio, pero me dijo que era alta, de ojos azules y que parecía una buena persona. Yo también creo que usted lo es, pero mire usted, tengo que saber si mi señor la esperan, porque si no, he de decirle que...